Interpret HTTP and DNS data to isolate threat actor. Interprete datos HTTP y DNS para aislar una amenaza. You will review logs during an exploitation of documented HTTP and DNS vulnerabilities. Usted revisará los registros durante la explotación de vulnerabilidades documentadas de HTTP y DNS. MySQL is a popular relational database management system used by numerous web applications. Unfortunately, a web hacking technique called SQL injection can be used by an attacker to execute malicious SQL statements in an attempt to control web applications' database server. Domain name servers, DNS, are directories of domain names, and they translate the domain names into IP addresses. This service can be used to exfiltrate data. MySQL es un sistema de administración de base de datos relacional muy popular, usado por numerosas aplicaciones web. Desafortunadamente, una técnica de hackeo web llamada SQL injection o inyección SQL puede ser usada por un atacante para ejecutar sentencias maliciosas SQL en un intento de controlar la base de datos del servidor web. Los servidores de nombre de dominio DNS son directorios de los nombres de dominio. Ellos traducen los nombres de dominio en direcciones IP. El servicio puede ser usado para filtrar datos. Host computer, computadora host, VirtualBox, Internet connection, conexión a Internet, Virtual Machine, Security Onion, máquina virtual, Security Onion. Prepare the virtual environment, prepare el entorno virtual. Okay. Download Security Onion here. Descargue Security Onion aquí. Okay. Use this link. Use este enlace. Import the alternate security onion virtual machine. Importe la máquina virtual security. Import appliance, importar aparato. This alternative, alternativo. Default settings, RAM 3 GB. Ajustes por defecto, RAM 3 GB. Import, importar. Ok, ready. Security Onion 3G. Listo, Security Onion 3G. Launch, lanzar. User Analyst, Password CyberOps. Usuario Analyst, contraseña CyberOps. Start, iniciar. Analyst
CyberOps. Terminal. Enter sudo service NSM status to verify that all the servers and sensors are ready. If some services report fail, repeat the command as necessary until all the statuses are okay before moving on the next part. Ingrese sudo service NSM status para verificar que todos los servidores y sensores están listos. Si uno de los servicios reporta falla, repite el comando como sea necesario hasta que los estados estén en OK antes de seguir a la siguiente parte. Sudo service NSM status. Success, all OK. Satisfactorio, todo está bien. Investigate a SQL injection attack. Investigue un ataque de inyección SQL. As you review with the SGUIL log, you notice that there is a possible SQL injection attack. Mientras que usted revise el registro SGUIL, note que hay un posible ataque de inyección SQL. Review the SGUIL logs. Revise los registros SGUIL. Okay. SGUIL. SGUIL. Analyst CyberOps. Okay. Select all, seleccione todo. All interfaces, todas las interfaces. Start, iniciar. Okay, this is the log. Este es el registro. Click here, show packet data. Clic aquí, mostrar datos de paquete. Show rule, mostrar regla. Okay. Select this, selecciona esta. ET web server, possible SQL injection attempt, union select. ET web server, possible SQL injection intento, union select. Alert ID. 5.5836 alerta ID 5.5836. Right click in the number, clic derecho en el número and select view correlated events y seleccione ver eventos correlativos. Right click on alert ID for the first one. Clic derecho en ID de alerta para el primero. And select transcript. Seleccione transcript.
Okay, this is the get statement. Esta es la sentencia get. The directory, el directorio. This is the URL, este es el URL. Destination host, host de destino. Protocol, protocolo. Destination host, host de destino. Directory, directorio. File, el archivo. The SQL statement, la sentencia SQL. SQL statement, la sentencia SQL. Okay, in blue the client data, in red the server data. En azul, datos del cliente. En rojo, datos del servidor. What information can you gather from the transcript window? ¿Qué información puedo obtener de la ventana transcript? The transcript window displays the transaction between the source 209.165.201.17, port 47.144. And the destination 209.165.200.235, port 80. The transcript indicates 209.165.201.17 is trying to access credit card information using a SQL Union operator. The transcript for the web server at 209.165.200.235 shows the HTML content that was displayed to the attacker. La ventana transcript muestra la transacción entre el origen 209.165.201.17, puerto 47.144, y el destino 209.165.200.235, puerto 80. La transcripción indica que 209.165.201.17 está tratando de acceder a la información de una tarjeta de crédito usando el operador SQL Union. La transcripción para el servidor web en 209.165.200.235 muestra el contenido HTML que fue mostrado al atacante. Okay, Union Select. Expiration from credit cards. La expiración de tarjetas de crédito. Okay. Submit button. Botón submit. Okay. In red, all that the server shows to the attacker. Okay. En rojo, todo lo que el servidor muestra al atacante. You can also determine the information retrieved by the attacker. Usted también puede determinar la información recuperada por el atacante. Search, buscar. Username. Find. Encontrar. Find again. Find de nuevo. Again, de nuevo. Fine.
Okay, look at here the credit card information. Ve aquí la información de tarjeta de crédito. Another credit card information. Otra información de tarjeta de crédito. Okay. The number, el número. The code, el código. Date, la fecha. Compare the credit card information from the transcript window and the content extracted by the SQL injection attack. What is your conclusion? Compare la información de tarjeta de crédito desde la ventana transcript y el contenido extraído por el ataque de inyección SQL. ¿Cuál es su conclusión? Okay, this is the injection. Esta es la inyección. Number. Card number. Número de tarjeta. CCV. Card verification value. CSV. Valor de verificación de la tarjeta. Expiration, expiración. Card number, número de tarjeta. CCV, card verification value. CSV, valor de verificación de tarjeta. Expiration, expiración. The credit card information is the same because the transcript shows all the content transmitted between the source and destination. La información de tarjeta de crédito es la misma porque la transcripción muestra todo el contenido transmitido entre el origen y el destino. Close, cerrar, right click on alert ID, clic derecho en el ID de alerta, Wireshark, ok. Select the first one, selecciona el primero. Right click, clic derecho, follow TCP stream, seguir la corriente TCP. Okay. The client, el cliente, the server, el servidor. The get, the get request, la solicitud get. Okay, card number, número de tarjeta. CCV, CSV, expiration, expiración. From credit cards, de las tarjetas de crédito. Okay. Credit card number, número de tarjeta de crédito. CCV, CCV.
expiration. Okay, you can save this this capture and clicking on Save As. Se puede guardar esta captura haciendo clic en guardar como. Review the ELSA logs. Revise los registros ELSA. ELSA. Advanced, avanzado. Proceder. Analyst. CyberOps. Okay. HTTP, HTTP. Potential SQL injection, inyección SQL potencial, top, lo de arriba, okay, from field, el campo from, modify, modificar.2017, 2017, November, noviembre, 11, 11. Submit. Click here. Click aquí. Okay, records 10, registros 10. Get request, solicitud get. Destination host, host de destino. SQL Injection Attack, el ataque de inyección SQL. Union Select. Credit Card Number. CCV Expiration. Número de tarjeta de crédito, CCV Expiración. From Credit Cards, desde las tarjetas de crédito. Submit button, botón submit. Web browser on the client, el navegador web en el cliente. Info, información. Plugin. Get. PCAP, get PCAP file, okay. Plugin, get PCAP, obtener archivo PCAP, analyst, CyberOps, submit. Okay. Control F, to search, para buscar. Username. Credit cards information.
La información de las tarjetas de crédito. Analyzing and data exfiltration. Analizando una filtración de datos. As you review the ELSI logs, you notice some strange DNS requests. Your goal is to determine if any data was exfiltration during the exploitation. Mientras que revisaba los registros ELSA, notó que hay una solicitud de DNS extraña. Su objetivo es determinar si algún dato fue filtrado durante la explotación. Okay, open again, abro de nuevo. ELSA. DNS, DNS. Request, solicitud, bottom, la parte inferior. Okay. Modify the front field, modifique el campo from November 11, 17. Submit. Scroll down in the results to see a few queries for nsexample.com with an hexadecimal string as the first part of the subdomain name. Typically, domain names are not 63-byte hexadecimal expression. This could signal malicious activity because users probably cannot remember a long subdomain name with random letters and numbers. Desplácese en los resultados para ver algunas cuantas solicitudes para nsexample.com con una cadena hexadecimal como la primera parte del nombre de subdominio. Típicamente los nombres de dominio no son expresiones hexadecimales de 63 bytes. Esto podría ser una señal de actividad maliciosa porque los usuarios probablemente no recuerdan un nombre de subdominio largo con un número y letras aleatorias. Okay. Click one with nsexample.com. Clic en uno con nsexample.com. Okay. Here is the This is the domain. Este es el dominio. This is the subdomain with random letters and numbers. Y este es el subdominio con números y letras aleatorias. Open a terminal window and use the echo and xxd commands to revert the x string. The end option prevents the output to the trailing new line. Abre una ventana terminal y use los comandos echo y xxd para revertir la cadena hexadecimal. La opción n previene que la salida tenga nueva línea. Copiar terminal echo opción en xxdrp. Okay.
Enter. Confidential document. Do not. S. Documento confidencial. No. S. Enter. Ok. Revert the hexadecimal string, plain text, revertir la cadena hexadecimal a texto plano, If you continue to revert the hexadecimal strings, what is the result? Si usted continúa revertiendo las cadenas hexadecimales, ¿cuál será el resultado? Close, cerrar. Click here, click aquí. Okay, the next one, la siguiente. Repeat the command, but use the another hexadecimal string. Repito el comando, pero use la otra cadena hexadecimal. Okay, this, esto. Close, cerrar. This, esto. NSExample.com, NSExample.com. Enter. Finally this, finalmente este. Enter. This was the content of the document that was exfiltrated using DNS. Este fue el contenido del documento que fue exfiltrado usando DNS. Thank you very much. Muchas gracias.